No hay por qué engañarnos a nosotros mismos. Fuera de la gran, gran excepción de Mujer Maravilla, la incursión al cine por parte de DC Comics ha dejado mucho que desear. Y antes de que me acusen de ser un fanboy de Marvel, déjenme decirles que tienen razón. Pero también deben saber que mi película favorita de todos los tiempos es El Caballero de la Noche, así que su argumento en mi contra es inválido. Es por su menos que satisfactorio desempeño en el cine por parte de DC que mis expectativas para la Liga de la Justicia eran, digamos, precautoriamente optimistas. O en términos mucho menos mamones, esperaba lo mejor pero me preparaba para lo peor. Y después de ver la película, debo decir que aunque no estoy impresionado, tampoco puedo decir que fue un mal rato. En la Liga de la Justicia veremos a uno de los grupos más emblemáticos de superhéroes unir fuerzas en contra de un enemigo común. Tras la abrupta muerte de Superman, un malvado y poderoso alienígena conocido como Steppenwolf ve una oportunidad para conquistar el planeta Tierra. Con una invasión extraterrestre inminente, Batman se da a la tarea de reunir a los héroes más poderosos de la Tierra y salvar al mundo. La historia de la película hace lo mejor que puede para mantenerse tan sencilla y tan digerible como le es posible, y aunque en su mayor parte logra hacerlo, tropieza un poco al tratar de desenredar el desastre argumental y narrativo en el que quedó la franquicia después de Batman contra Superman, lo cual era inevitable, y aunque la gran mayoría podría estar en desacuerdo conmigo, pienso que la Liga de la Justicia logra reparar algo que yo mismo pensé que no tenía arreglo alguno. Los huecos argumentales siguen ahí, eso es inevitable, pero por lo menos tratan de justificarlos y hacerlos embonar en una continuidad que apenas en esta entrega comienza a tener forma. Más importante aún, la Liga de la Justicia se da a la tarea de darnos una sola historia concreta, con un comienzo, un nudo y un desenlace, dándonos como resultado una historia entretenida, relativamente sencilla y autocontenida, en lugar de querer vendernos las siguientes 5 o 10 películas de DC Comics, lo cual siempre se agradece. A pesar de contar con un gran reparto de personajes y poco tiempo para conocerlos a todos, la película hace un buen trabajo en darle a cada personaje su momento de gloria en la pantalla, equilibrando bastante bien el tiempo que se le dedica a cada personaje, dándonos la oportunidad de empezar a conocer a cada uno de ellos y querer ver más de sus aventuras. Tal vez con la excepción de Aquaman, que no deja de sentirse como que debe estar aquí, aunque en realidad tiene poco o nada que aportar tanto al equipo como a la trama. ¿Pero qué se le puede hacer? El personaje de Aquaman en general ha sido un chiste que se cuenta solo durante años. Hay algo que no se puede discutir, o por lo menos eso espero. Los efectos especiales son lo que se espera de una película de superhéroes en estas fechas. Buenos, pero no espectaculares. No tanto porque no sean impresionantes, sino porque a estas alturas ya estamos muy acostumbrados a ver este tipo de espectáculo visual en el cine, con dos pequeñas excepciones. En momentos el personaje de Cyborg en verdad parece una caricatura, debido a que su personaje es creado un 85% por efectos especiales, lo cual lo hace resaltar, y no de manera muy grata que digamos, junto a otros personajes, algo que distrae bastante de la seriedad de las escenas que se enfocan en este personaje. Por otro lado, y tal vez esto solo sea idea mía y que esté buscando maneras de hacerla de pedo nomás porque sí, Steppenwolf parece sacado de un videojuego, y aunque sí tiene un diseño intimidante cual villano que es, no deja de sentirse un poco ridículo al interactuar con otros personajes. De nuevo, es como ver a una caricatura junto a personas reales. Divertido, pero que no deja de romper la ilusión de realismo. Si es que en verdad se puede hablar de realismo en una película de superpersonas en trajes coloridos y ridículos. Si esperan que diga que la Liga de la Justicia es la película que viene a salvar al universo DC, lamento decepcionarlos, pero ese no es el caso. Por otro lado, si piensan que voy a decir que la Liga de la Justicia es basura irredimible, también están en un error. Estamos tan acostumbrados a la hipérbole, mala costumbre que yo también tengo, que pensamos que solo hay de dos sopas. O las películas de superhéroes son una total pérdida de tiempo, o son el mejor invento de la humanidad desde el pan rebanado. Pero la Liga de la Justicia no cae en ninguna de esas dos categorías, sentándose muy cómodamente en un lugar en medio de esas dos nociones. La película es entretenida y relativamente sencilla, lo cual la hace muy disfrutable tanto para fans de los cómics como para aquellos con vida social activa, pero también es cierto que dentro del cada vez más saturado subgénero de superhéroes hay producciones mucho más interesantes que esta. Lo que sea de cada quien, la Liga de la Justicia puede no ser terriblemente innovadora, pero de que es un buen rato en el cine, no creo que eso se pueda negar.
Ahora estoy listo para que me digan que soy un idiota por no amar esta película y también que me tachen de imbécil por no odiarla tanto como debería. De verdad, no hay público más difícil de complacer que a los pinches ñoños clavados de los cómics. Si lo sabré yo, yo soy uno de ellos. La Liga de la Justicia. 3 de 5. Buena. Mejor que... El Hombre de Acero. Batman contra Superman, El Origen de la Justicia. Escuadrón Suicida. No tan buena como... Mujer Maravilla.